Muy buenas tardes, contador. Muchísimas gracias por recibirnos en esta oportunidad en su despacho. Bueno, la verdad que el Consejo de Ciencias Económicas se ha agradecido, digamos, dar una oportunidad para poder difundir ante la comunidad jujeña y los matrículas del Consejo un evento muy importante que vamos a llevar a cabo en el mes de noviembre, que son las quintas Olimpiadas Regionales de Profesionales de Ciencias Económicas, que va a tener lugar entre el día 26 y 29 de noviembre. Contador, fuera de micrófono, cuando hablábamos de las Olimpiadas, bueno, Jujuy se postuló, pero habían otras provincias que también se postulaban para ser sede de este importante evento sociocultural, pero a la vez también importante por el derrame socioeconómico que también significa para la provincia de Jujuy. Sí, efectivamente, el Consejo de Ciencia Económica, en el afán de difundir, digamos, y traer a Jujuy un evento nuevo, lo que se llama el turismo de evento, se postuló ante la Federación Argentina de Consejos Profesionales para ser sede de estas Olimpiadas. También hubieron otros consejos que se postularon. Para ello, la Federación mandó una comisión específica para que evalúe las condiciones que tiene Jujuy para poder llevar a cabo semejante evento. Primero, se evaluaron la parte de hotelería, se evaluó la parte de gastronomía, se evaluó todo lo que es la infraestructura deportiva que cuenta nuestra provincia para poder llevar a cabo todas las disciplinas programadas para esta Olimpiada. ¿Cuáles son los principales lugares donde van a participar y competir también los deportistas, en este caso los matriculados? Bueno, volviendo un poquito para atrás, quiero decirle que también hubo un apoyo, digamos, de todo el país hacia Jujuy, porque a toda la gente de nuestro país le encanta venir a Jujuy, y lo han manifestado. Le encanta porque por la calidad de su gente, por su paisaje, por su gastronomía, por su geografía, por su música, por su cultura, por su historia. Entonces quieren participar, han pedido venir a Jujuy. Eso nos ayudó muchísimo en la definición de elegir el lugar en el cual se va a llevar a cabo estas quintas Olimpiadas Regionales. Obviamente que esto para nosotros tiene mucha importancia porque va a ser un derrame también económico hacia toda la comunidad y sobre todo lo que es servicios, ¿no? Gastronomía, hotelería, turismo, casas que venden artículos, digamos, regionales, ponchos, etcétera, etcétera, que ya se tendrían que ir preparando para tener satisfacer un cúmulo de 1000 personas que estimamos que van a llegar a esta provincia. Claro, la llegada de aproximadamente 1000 potenciales turistas, claro, o turistas es realmente algo significativo. Claro. Yo creo que hace poco tiempo hemos tenido una olimpiada de kinesiólogos, pero no eran tantos. 1000 personas en Jujuy es realmente algo muy, muy importante respecto al volumen turístico. Claro, por eso es que, digamos, nosotros estamos difundiendo esto para que la gente esté preparada. Ya muchas delegaciones están preguntando dónde pueden ir, digamos, ellos a cenar, dónde pueden ir a comer en los momentos que no tienen, digamos, aspectos sociales de esta olimpiada. Porque esta olimpiada tiene un aspecto deportivo y un aspecto social. El aspecto social es la cena de bienvenida, que es el día 26 de noviembre, y la cena de despedida, que es el sábado 29 de noviembre. En el intermedio, la gente tiene que comer. Están preguntando justamente dónde, qué le podemos recomendar para tener un buen servicio de gastronomía. Qué importante es saber que a través de un evento deportivo o sociocultural se puede generar y potenciar la industria turística de nuestra provincia, que a propósito se está gestionando de distintos aspectos desde el sector público para poder traer gente, y sin duda que esto también es un aporte significativo, ya que son 1000 personas las que van a venir, y también hay que sumarle capaz que vienen con sus familiares, acompañantes y todo lo demás. Entonces, claro, la verdad que es un evento muy bienvenido en ese sentido. Claro, nosotros en esta oportunidad queremos ser propicio para agradecer, digamos, a las autoridades del gobierno provincial el apoyo incondicional que nos están dando, desde el jefe de gabinete, a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Deporte, que están ayudando, como así también a todos los empresarios de esta ciudad, a los clubes deportivos que generosamente, digamos, están cediendo sus instalaciones, a la Escuela de Comercio también, que nos prestaba sus instalaciones para hacer, digamos, que ahí haya la práctica y aparte un evento deportivo de la Olimpiada. En esta oportunidad, digamos, están participando 14 provincias,
con más de 15 disciplinas, digamos, obviamente que siempre la disciplina más convocante o más numerosa es el fútbol, fútbol 11, después está fútbol 5, hay básquet, hay vóley, hay tenis, natación, hay golf, hay mountain bike, hay también disciplina de extremo riesgo, pesca, truco, bocha, o sea que ahí hay que tener un poco de cuidado con todos los participantes por, digamos, saber mantener el orden del evento. Bueno, contador, la verdad que muy agradecido por elegirnos para poder difundir este importante evento que va a ser significativo para la provincia, como lo reiteramos, no solo en un aspecto deportivo o institucional, sino también en el tema turístico. Claro, hay que destacar también que, digamos, si bien es una cosa deportiva, acá lo que va a primar va a ser la camaradería, el compañerismo y los lazos de unión que vamos a estrechar con los colegas de otras provincias, y una amistad que seguro va a perdurar en el tiempo, que es realmente lo importante, lo convocante de esta Olimpiada. Tal vez el aspecto deportivo pasaría a otro plano siempre y cuando, digamos, la parte, digamos, social sea importante.